Y entramos ya, Vero, a hablar de Vuelve Temprano, esta novela que tiene enganchado ya al Ecuador. Muchos a lo mejor dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver qué tal. Y realmente se enamoraron de la novela. Sí. Me imagino que tú en la familia disfrutaron de esta novela con tu esposo, con tu hija. Por supuesto, no nos podíamos perder tremendo estreno, ¿no? Claro. Y que tiene una historia muy, muy impactante. Y que generalmente uno va contando y el Ecuador entero se va a envolver, sí, y se va a dejar llevar por esta historia, ay, que tiene mucha realidad, que de repente se vive en alguna de nuestras casas y que de repente nos queremos inclusive hasta ser los ciegos, ¿no? Sí, ¿verdad? Definitivamente cada día vamos conociendo un poco la historia para quienes aún no la han visto, pero están a tiempo todavía porque recién empezó ayer, así que los invitamos. Y ahora les vamos a contar la historia que se da justamente con los padres de esta telenovela. Ella, una famosa presentadora de noticias. Él, un exitoso abogado. Pues tenían una vida aparentemente perfecta, pero al morir su hijo, pues nada volverá a ser como antes, ya que salen a la luz una serie de secretos que agravarán la obsesión de Clara por descubrir a los asesinos de su hijo Ignacio. Mientras Santiago trata de evitar que salgan a la luz una serie de pecados familiares, esta novela está realmente interesantísima. Vuelve Temprano, la telenovela que estrenamos el día de ayer aquí en Telerama a partir de las 21 horas y que estoy segura que usted y todos en casa se engancharon. Vamos a conocer entonces un poquito más acerca de la historia, de todo lo que conoceremos a lo largo de estos días a las 9 de la noche por la señal de Telerama. Vuelve Temprano. Vuelve Temprano, la teleserie que relata la lucha de una madre para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo. Clara Arancibia, encarnada por Amparo Noguera, es una exitosa presentadora de noticias, aguda, incisiva, inteligente y muy perfeccionista. Casada con Santiago, es madre de Ignacio, Isadora y Florencia. Su vida cambiará drásticamente cuando su hijo muere. Me informan que tenemos una noticia en desarrollo con nuestro periodista Claudio Meneses. Claudio, ¿dónde estás? Muy buenas tardes, Clara. Estamos en las afueras de Santiago, donde Carabineros encontró el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años. Cuerpo que hasta ahora todavía no ha sido identificado. Eso sí, no es primera vez que los vecinos del lugar tienen que lamentar una tragedia de estas características. Ellos, en ocasiones anteriores, ya han denunciado la poca luminosidad y lo peligroso que es este sector en la noche. Al conocer que el hecho no fue accidental, decide investigar por su cuenta descubriendo verdades que desconocía de sus hijos. En la búsqueda de él o los asesinos, se sentirá sola. Incluso su matrimonio entrará en crisis con su obsesión. Me habrá pedido ayuda. Quizá les pidió que por favor no lo mataran. Claro. O quizá no. Ya le pegaron por la espalda y no se dio cuenta. Clara, basta ya. Ojalá que no se haya dado cuenta. Basta. Ojalá que haya sido rápido. No sigas pensando en eso, por favor, Clara, basta. Hicieron a mi hijo. Santiago Goicolea es su esposo y está protagonizado por Francisco Reyes. Santiago es un exitoso abogado criminalista, conocido por ganar todos los casos que lleva en su bufete. Cuando muere su hijo, se hace cargo del caso a nivel judicial, involucrándose a fondo en la investigación, descubriendo cosas que no sabía de sus hijos ni de sus amigos. Trabajará con la policía, se niega rotundamente a que se filtren descubrimientos del caso a la prensa. Visión opuesta a la de su esposa, quien cree que la investigación necesita difusión, discusiones que serán el puntapié inicial para un distanciamiento. Yo creo que no es bueno que tomes el caso. No, enfrentar tanta información, conocer tanto detalle no te va a hacer bien. Tú tienes abogados de confianza que pueden tomar el caso seriamente. Sí, pero también es cierto que ninguno de ellos va a tomar el caso tan seriamente como yo. A ninguno le han asesinado a un hijo. Una pareja que afronta una de las crisis más fuertes y dolorosas que los seres humanos pueden experimentar, el asesinato de un hijo.